galleta. Sabor a Vallarta. Muy buenas tardes a toda la gente que está sintonizando www.saboravallarta.com.mx. La música, la radio, la televisión, las noticias, todo esto por internet. Hoy es domingo 21 de junio
pues del 2015, señoras y señores, hoy es el Día del Padre. Aquellos padres están dedicados a sus hijos, ¿no? Pues bueno, felicidades, qué bueno que están celebrando, qué bueno que están disfrutando de su familia. Hay quien no lo hacen o no pueden o no están en condiciones de hacerlo, pues qué pena, ¿eh? Enviamos saludos calurosos a toda la gente que nos está sintonizando en cualquier parte del mundo. Hoy estamos haciendo una prueba de transmisión con una de las nuevas plataformas de streaming, o sea, de transmisión de audio y video a través de la red de redes, internet, y espero que esa transmisión, pues sí la vean correctamente. Especialmente vamos a enviar saludos allá hasta Morelia, Michoacán, a nuestra querida y amada mujer, a doña Angie. Doña Angie está allá con mi hija, con Lunita. Lunita García Aguilar. Espero que nos esté viendo por allá y que nos conteste también ahí por el Skype. Lo tenemos por ahí conectado y estamos monitoreando nuestra transmisión. En esta prueba de transmisión lo único que vamos a hacer es que vamos a poner algunas rolitas, algunos videos musicales, no de los más nuevos, aquí no tenemos a Britney Spears ni nada de eso. Bueno, ya creo que Britney Spears ya ni nuevo es. Entonces, no, por ahí no va la onda. Vamos a poner más bien algunas rolitas chidas, viejitas, oldies but goodies. Entonces, para disfrutar nada más y nada menos. Entonces, andemos pues. ¿Sí? ¿Ya nos ve? Parece que ya nos están viendo por ahí. Gracias. Gracias, que ya nos ve. Que nos diga cómo nos ve, porque parece que ahora sí que la cámara engorda. No soy yo, es la cámara la que engorda. La televisión engorda, dicen. A ver, que nos diga si es cierto que la televisión engorda, porque yo a veces no puedo creer que suceda eso. Le voy a poner un poquito más de color aquí, porque parece que me veía muy como en blanco y negro. Black and white. A ver si ya mejora la imagen. Ah, sí, mira. Ah, sí, ya agarré color. Ya me veo así como que más coloradín, ¿no? Perfecto, bueno. Señores y señores, una de las canciones que a mí me gustan mucho es de alguien que hace algún tiempo parece como ya retirado del ambiente musical, el ambiente artístico, pero para la gente que nos gustan las buenas voces y las buenas melodías, sigue pues muy presente en los gustos, pues. Ahí está, vamos a ponerles algo de música, y esto es Alberto Vázquez, Tú Significas Todo Para Mí. Vamos a regresar después de este video musical y luego vamos a platicar más con todos ustedes, ¿va? Excelente, vamos con esto. Todo para mí, que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más, mi corazón te entrego yo, mi amor. La vida que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajó, estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabía explicártelo, pero yo a ti te adoro. Oh, mi vida te adoro yo, tú eres todo para
te entrego yo mi amor. Te pido que tú lo aceptes. A mi vida, mi amor. Así es, señoras y señores, ahí tuvimos al señor Alberto Vázquez con Tú significas todo para mí. Espero que les haya gustado, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, por acá, por el Facebook, ya hay gente que dice, oye, estaba checando las noticias y resulta de que estás en vivo. Claro que estoy en vivo. Estoy haciendo una pequeña prueba de transmisión. Estaremos poniendo algunos de los videos que yo tengo aquí en mi lista, pues, de videos preferidos. Algunos no tan preferidos, pero están ahí, por si las duble. Entonces, vamos a estarles poniendo musiquita. Hoy dominguito rico y sabroso. Si usted la festejó el día de ayer, porque que las mañanitas a los papás, ahora ya dicen que mañanitas a los papás, fíjate nomás. Pues resulta, pues, de que yo también me fui, nomás lo brinqué aquí unos dos pisos para arriba y me encontré con que había fiesta. Entonces terminamos como eso a las 5 de la mañana, no, que cántate una y bueno, ya sabrán, hasta las 5 de la mañanita. Entonces, pues bueno, como sabrán, por eso traigo la cara así como de, ¿verdad? No es bueno, no tanto así, como muchos quieren creer. Pero bueno, en fin, vamos a ponerle más musiquita, señoras y señores. Vamos a ponerle música. Vamos, mire, resulta de que encuentro una historia muy especial. Hay un sujeto, un cantante, que desde los años 60, resulta de que este cantante británico, o sea, de la Gran Bretaña, de Inglaterra, como usted le entienda mejor, se llama Albert Hammond. Mucha gente pensaba que era mexicano picado de gringo, alguna cosa así, pero resulta de que no, este hombre, muy exitoso compositor y cantante, pues inició con una banda de rock allá en Inglaterra, luego fue para Estados Unidos, y por causas ajenas a su idea, vino a parar a México, y en México comenzó a cantar en español, y cantaba muy bien. Resulta, pues, que Albert Hammond cantó algunas canciones que después hicieran todavía más famosas algunos otros cantantes mexicanos, pero en este caso vamos a escuchar y ver a Albert Hammond con esta canción que se llama Eres toda una mujer. Vamos, pues, con Albert Hammond y Eres toda una mujer. Eres toda una mujer y me siento tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar
el niño que hay en mí. Yo tan feliz cuando te estremeces total como dulce de ti. Muchas gracias. Claro que sí, estuvimos escuchando a Albert Hammond y eres toda una mujer. Vámonos chiquito, para que pique más adentro, en lo más profundito, ¿verdad? Bien, señores y señores, vamos a continuar con más musiquita. También tenemos música en inglés. Por ejemplo, tendríamos que recordar a uno de los grupos más exitosos también de por allá de Inglaterra, que fue a parar a Estados Unidos, y la gente también, mucha gente piensa que eran gringos y no, resulta que también eran ingleses, de toda esa gran cantidad de artistas ingleses que vinieron a parar al continente americano y que hicieron de las suyas y de lo mejor, ¿verdad? Vamos a recordar a los Bee Gees con esto que se llama How Deep Is Your Love, que al español se traduce algo así como ¿qué tan profundo es tu amor por mí?, ¿verdad? Vamos a escuchar esa musiquita para ver si ustedes también la disfrutan tanto como yo aquí en www.saboravallarta.com.mx. La música, la radio y la televisión, el internet y todo contigo. You wonder far from me. I wanna feel you in my
voz a Vallarta. Claro que sí, estuvimos escuchando por ahí a los señores los Bee Gees con How Deep Is Your Love. ¿Qué tan profundo es tu amor por mí? Señores y señores, aquí en www.saboravallarta.com.mx, la música, la radio, la televisión, las noticias, todo esto absolutamente por internet. Hoy dominguito, señores y señores, Día del Padre, 21 de junio del 2015. Disfruten todos a sus familias, todos los que puedan estar con sus familias, con sus hijos, con su esposa, con su mujer, con su mamá, con su con todos. Bueno, disfruten de lo lindo, ¿vale? Perfecto, saludotes pues a toda la gente que está sintonizándonos. Estamos absolutamente en vivo en esa transmisión de prueba, estrenando plataforma, donde según nos dicen, sí, se ve muy bien y se escucha muy bien. Volteo para acá de repente porque yo acá tengo un monitor y estoy checando el dato y... Y pues sí, parece como que sí, sí estamos bien. Podríamos estar mejor, pero bueno, ¿verdad? Es que ya ven el patrón. El patrón luego se pone así medio flojonáis. Señoras y señores, no sé si recuerdan entre la música contemporánea, ha habido muchos covers, música que es realmente muy vieja. Por ejemplo, tenemos en este momento una canción que data de ya de los años 60, pero que aquí en México se volvió a escuchar muy fuerte con un grupo de tecnobanda que se llama el Grupo El Mexicano, ¿sí? Y la cantaba a ritmo de tecnobanda, una canción que se llama Un Ramito de Violetas, ¿verdad? Bueno, la persona que realmente cantaba esa canción, la que hizo famosa esa canción, se llama Cecilia, o se llamaba Cecilia, una cantante española. Vamos a escuchar esa versión original para que vean qué gran diferencia entre una adaptación de un cover para cambiarle el ritmo a la banda, la gran diferencia de eso a la música original, a la cantante original. Se ha dado casos en que los covers son más buenos que la canción original, pero la verdad es que hay veces que más bien destruyen la música, ¿verdad? En el tiempo en el que nadie sabía de quién era esa canción o quién la cantaba originalmente, pues la gente dijo, ¡ay, qué buena está la rola! Y la bailaba, ¿no? Pero en este caso, esta balada se llama Un Ramito de Violetas. La vamos a escuchar y ver con su cantante original, Cecilia, una cantante española. Vamos a disfrutarla exactamente en este momento y regresamos con más. De día en día con la ilusión de
noviembre, como siempre, sin tarjeta. Me ha mandado un ramito de violeta. A cada tarde, ver su esposo, cansado del trabajo, la mira de rojo. No dice nada, porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo. Porque les quiere, la escribe versos. Él su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Cada 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, me mandaba un ramito de violeta. Tienen pues a Cecilia, allá por el año 1968-69 fue esta grabación de este video, donde Cecilia, la original cantante de esta canción, Un Ramito de Violetas, pues daba cuenta de esto que sería después un gran éxito. Miren, y también tenemos saludos muy especiales para la gente que está comunicándose a través del Facebook Sabor a Vallarta Puerto, que dicen, oye, que estás en vivo. Sí, estoy en vivo. Sí, señor, cómo no. Estamos en una transmisión de prueba de la nueva plataforma con la que estamos transmitiendo absolutamente en vivo y pues recuperando parte de la calidad que de repente habíamos perdido por situaciones técnicas, pero ahora ya estamos recuperando, como les decía, gran parte de la calidad que nos distingue para transmitir radio y televisión por internet aquí en www.saboravallarta.com.mx. Le enviamos besitos a doña Lunita García y otros besitos también a doña Angie Aguilar, hasta Morelia, Michoacán, donde próximamente sabemos, pues por allá, nomás que nos aguanten un poquito, señoras y señores. Y miren, no es que me vea gordo, es que es la cámara tiene un formato en el que de repente como que estira así la imagen y luego dicen, no, es que sí está pasado de tamales el muñeco, pero no, de veras, se los juro que no soy tan, bueno, nomás de la panza, pero de la cara todavía estoy bien. O sea, ya ven que luego uno engorda y luego como cara de sapo, no, todavía no sucede eso. Lunes está durmiendo, está dormida mi bebé. Bueno, pues ni modo, no aguanta cuando transmito en vivo, pero bueno, ni moño. Bueno, señores y señores, vámonos con más música. Recuerden ustedes, algunos de ustedes, a Julio Iglesias, el papá de Enrique Iglesias. Bueno, ya ven que cantaba así como así. Bueno, también sacó versiones covers, una muy buena cantidad de covers, entre ellas una canción que se llama Por el amor de una mujer. Bueno, vamos a escucharla con el cantante original, un cantante que la sacó esa rola mucho antes que Enrique Iglesias. Él se llamaba Dani Daniel. Vamos a escucharla y después me podrán ustedes decir en algún comentario, si es que les da la gana, cuál
le gustó más? Si si pueden checar ahí en YouTube la rola con este muñeco de Julio Iglesias, y ahorita les voy a poner la de Dani Daniel, Por el amor de una mujer. Vámonos con música aquí en www.saboravallarta.com.mx. De una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca de nadie. Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca. Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis velas de sangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Así es, ahí estuvimos escuchando al señor Dani Daniel, también español, que cantaba esta canción de Por el amor de una mujer, que luego, años después, también hiciera más famosa todavía el señor Julio Iglesias. Julio Iglesias, ¿vale? Espero que les haya gustado esa rola. Entre algunas otras canciones, en los años 80, escuchamos entre varias voces, había una chica que creo sacó un disco, Patsy se llamaba,
y luego había otra, hubo varias chicas que cantaban muy bonito, pero que aquí en México, que sacaron un disco y ya, se perdieron, sacaron algunos medio éxitos, ¿no? Que se escucharon algunos mesecitos y ya, desaparecieron. Alguna de ellas, yo todavía no recuerdo exactamente quién cantaba una canción que se llamaba Cuando me enamoro. Cuando me enamoro, yo le doy la vida a quien se enamora de mí. Algo así, ¿verdad? Bueno, esa canción originalmente es una canción italiana, ¿sí? Es una canción compuesta y cantada por una italiana. Vamos a ver en este momento la persona que originalmente sacó esa canción en Italia. Era una chica que se llamaba Giulia Cinquetti. Esa chica llegó a venir a México, llegó a presentarse en algunos eventos, en algunos conciertos. También en Italia ella sacó algunos 3 o 4 discos y también desapareció de la escena musical, de la escena artística, pero tuvo muchísimo éxito con por lo menos 3 canciones, entre las cuales la que más, simple y sencillamente, es precisamente esa canción, Cuando me enamoro. Vamos a escucharla en esta versión para que ustedes vean en el tiempo dónde está realmente la mejor voz o la mejor composición y qué fue de lo que sucedió con los artistas mexicanos y extranjeros que tomaron esas canciones para hacer las covers, para hacer las adaptaciones. Vamos a ver en este momento Giulia Cinquetti con Cuando me enamoro. Vámonos recio con más música aquí en www.saboravallarta.com.mx. Sabor a
Así es, seguimos escuchando por allá y envió la Sinchetti con Cuando me enamoro, yo le doy la vida a quien se enamora de mí. Ahí está, señores y señores, para que vean de dónde vienen las rolas, fíjense. Y bien de repente no faltará quien en estos tiempos saque esa rola y ya con otro ritmo, acá más locochón, Cuando me enamoro. No sé, ¿verdad? Puede ser. Entonces, pero la gente no sabe, ¿no? De dónde viene. Y en ese momento, por eso me gusta poner esas rolas pues viejitas, para que se den cuenta de dónde viene la música, de dónde viene la verdadera música, señoras y señores, ¿vale? Miren, vamos a continuar con más musiquita. No vamos a dejar de mandarle saludos a toda la gente que está conectadísima a saboravallarta.com.mx, donde quiera que estén. Si están en China, pues en China. En China les enviamos saludos. Si están en Morelia, pues en Morelia. Hasta besitos y... besitos hasta Morelia, allá donde dicen que no puede ser, que no es cierto que estoy gordo. Gracias. ¿Sí o no? Bueno, ok. Señoras y señores, miren, entre la música buena, bonita, que ha habido en esos tiempos, vamos a recordar alguna de por aquellos tiempos de los años 60's, a Herb Albert, ¿sí? Es música instrumental que de repente alguna que otra rola la cantaba uno de los guitarristas del Tijuana Brass, de Herb Albert, ¿verdad? Vamos a escuchar esta versión de la canción Spanish Flea de Herb Albert y de Tijuana Brass. Espero que la disfruten mucho. Es una rolita para escuchar sabrosona. Disfrútela aquí en www.saboravallarta.com.mx. And we'd like to close with a tune I hope you're familiar with. It's entitled Spanish Flea. Así ya estamos regresando, señoras y señores, después de haber escuchado esta hermosa canción, esta musicalización del señor Herb Albert y el Tijuana Brass, su grupo Tijuana Brass con Spanish Flea, Ladies and Gentlemen. Yeah, yeah, yeah. Ok, sale, señores y señores. Miren, entre los clásicos
clásicos clasicazos de la música que de repente se han dejado de escuchar, pero que no falta quien de repente pone su musiquita. Lo escuchas al pasar por las calles y dices, oye, qué buena música. Y es que ya estamos tan atascados de unos ritmos tan frenéticos que de repente se pierde la noción de lo que es la verdadera música, y sobre todo la música que se ha dejado de hacer, la música romántica y música, no música de la computadora, sino música con músicos, ¿sí? Con compositores, con letra, con voces. Esa es la música que a mí me gusta poner aquí en saboravallarta.com.mx. Le vamos a recordar, alguna vez Vicente Fernández cantó una canción que se llama Motivos, ¿sí? Ahora la vamos a escuchar con el cantante que realmente sacó esa canción, quien hizo famosa esa canción. El cantante se llama José Domingo. Lo vamos a escuchar en este momento con Motivos. Disfrútela mucho aquí en www.saboravallarta.com.mx. Motivar un tiempo nuestro y que motivar.
contigo a motivo, naciese un motivo nuevo. Sí, estuvimos escuchando al señor José Domingo con motivos. Quiero que tú me amanezcas, chulado, más prieto, señoras y señores. Hoy, 21 de junio, señoras y señores, Día del Padre. Si usted le está pasando padre, pues qué padre, ¿verdad? Pásela muy padre. Señoras y señores, más música aquí en www.saboravallarta.com.mx. Les enviamos saluditos a toda la gente que está conectada por ahí, a todos los que nos siguen a través de nuestro sitio web, donde estamos haciendo una transmisión de prueba, estamos poniendo algo de musiquita para pasar el rato y cotorreando aquí en Sabor a Vallarta, ¿vale? Vámonos con más música. Para los que les gusta mucho Juan Gabriel, por ahí me dijeron, ay, panda del Juanga, pues les vamos a poner una rola que se llama No se ha dado cuenta que me gusta. Vámonos recio con música de Juan Gabriel y regresamos a la de Yap. Juan Gabriel, ¿qué hora van a arreglarte? ¿Qué estás esperando? El aumento, señorita. No pierdas el tiempo, señora, así que muévase. De esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo. Chica, ya estoy.
Así es, estuvimos escuchando por ahí a Juan Gabrielo cuando en 1975, fíjense, todavía tenía un poquito de facha de hombre el muchacho y cantaba canciones pues que hablaban del amor hacia la mujer. Ya después trató de acomodarle, porque como él mismo lo dijera, ¿no? lo que es. Pues bueno, señoras y señores, espero que hayan disfrutado esa rola, estaba chida, estaba bien hecha. Es la versión original, la primera versión viejita, porque luego sacó varias versiones en repetición, en ediciones nuevas de algunos discos donde ya cambiaba. Pero en ese tiempo esa versión original se escuchaba mucho al rock sesentero, ¿eh? Era un rock que todavía no acababa de abandonar el espíritu de los 60, sino que todavía se conservaba en el 75 tal cual. Vale, pues vámonos con más musiquita antes de irnos, porque ya son las 6:52 tiempo del centro de México, y nosotros tenemos otros quehaceres. Vamos a revisar algunas otras situaciones para mejorar nuestro servicio en www.saboravallarta.com.mx. vámonos con musiquita. Vamos a ver quién conoce a la orquesta de Pacho Galán. ¿No saben quién es Pacho Galán? Bueno, Pacho Galán tenía una orquesta, ¿verdad? Hace muchos años. Y él fue uno de los que hizo muy famosa una canción que después fue utilizada en muchos popurrís de música tropical. Esta canción se llama "Ay, cosita linda, mamá". Vamos a escucharla y a verlo en este momento aquí en saboravallarta.com.mx. Oh,
voz a Vallarta. Pues ahí está la super orquesta del señor Pacho Galán, era el señor que estaba tocando los teclados, él dirigía la orquesta desde hace muchos años. Es una orquesta tan vieja como de los como la Sonora de Dinamita, es muy vieja, mucho antes de que llegara a México. La Sonora de Dinamita ya tenía una cantidad de años impresionantes allá en Sudamérica, en Colombia. Bueno, ahí está pues Pacho Galán y su orquesta con Ay Cosita Linda Mamá. Espero que la hayan disfrutado. Nosotros ya estamos a punto de irnos, nos vamos a ir con una canción, una baladita muy especial de un grupo que se llamaba The Main Ingredient, o sea, el ingrediente principal. La rola se llama, así primero se las digo en inglés, Just Don't Want to Be Lonely. Just Don't Want to Be Lonely, que al español quiere decir algo así como No Quiero Estar Solo, ¿vale? Esa rola, allá en los años 80 se escuchaba muchísimo, era de las baladas favoritas de quienes íbamos aquí en Puerto Vallarta a las ardeadas discotequeras del Sundance, del City Dump, y de otros antros. Bueno, en ese tiempo discotecas, no eran antros, eran discotecas. No se veía de la calle para adentro, era cerradito así, todo bien cuidado, con seguridad y todo. No se vendía vino a los menores de edad para las las ardeadas, y eran de 4 a 8 de la noche los domingos. Entonces lo que hacía uno es que llegabas a la disco y terminaba a las 8, pero antes de terminar, o sea, haga de cuenta que a las 7:30 paraban la música disco y ya ponían media hora de baladitas así para despedir. Entonces quienes íbamos de galanes con las chicas, pues nos tocaba bailar unas baladitas ahí, y luego ya de ahí salíamos y vámonos al malecón, y al malecón a seguirla cotorreando, unas dos vueltitas al malecón, y ya de ahí cada quien a su casa, porque pues a las 9:30 ya nos estaban esperando con el cinturón en la puerta, señores y señores. Bueno, así era en Puerto Vallarta. Esa rola era de ese tiempo, estamos hablando de los años 1985-86, Main Ingredient, Just Don't Want to Be Lonely. Vámonos con música, y cuando regresemos, pues nos despediremos de esa transmisión, porque es nada más una transmisión de prueba y nosotros tenemos que hacer algunas otras cosillas. Vámonos con música. Hey, say wait a minute. Where you going with that suitcase? Well, you don't have to answer. Just listen. I don't mind when you say that you're going away. Just don't wanna be lonely. And I don't care if we share only moments a day. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved. Be lonely, not to be loved.
a Vallarta. Sí, señoras y señores, pues bueno, ya es hora de irnos. Ahí estuvimos escuchando nada más y nada menos que Main Ingredient con Just We Want To Be Lovely, ladies and gentlemen. Hoy 21 de junio, Día del Padre, que pasen todos un padre día, una padre noche, ya 7 de la noche, tiempo del centro de México, 7:03. Y de último, un pensamiento de su servidor Ramón García. Yo creo que cuando es el Día de las Madres está muy bien que todo el mundo le celebre a las madres. Cuando es el Día del Gato, también el Día de la Mujer, también el Día de la Secretaria, también el Día de las Lavanderas, también el Día de todo el... O sea, hay un montón de días, pero siempre tienen que ver con las mujeres. Y el único día que tiene que ver con el hombre, que es el Día del Padre, las mujeres la agarran también para decir, es que soy madre y padre, y se autocelebran, en vez de darle todo el respeto también al hombre, porque no es cuestión de que se lo merezcan, es cuestión de que si se dice que es Día del Padre, pues es Día del Padre. Así de simple, madre es madre. Ese rollo que se dice de que he sido madre y padre, no, ha sido madre. El que no haya tenido padre, pues no tuvo padre. El que no tuvo madre, pues no tuvo madre. Punto. Respeten, porque ustedes son las mujeres las que exigen el respeto. Y si no respetan ni siquiera el Día del Padre, porque ya están embarrándose la felicitación también a las mujeres, pues ahí nos hallan, ¿verdad? O definitivamente quiten el Día del Padre. Al final de cuentas, esa celebración nunca ha valido un sorbete, ¿verdad? Nunca ha valido un sorbete, ¿por qué? Por lo mismo, por lo que les estoy diciendo. Entonces, no, déjense de cosas. O es Día del Padre, celebren al padre. Padre, padre. Nada de que padre y madre. No. Padre, señoras y señores. Punto. ¿Verdad? Así seríamos todos un poquito más respetuosos y más felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque respetamos los modos, las formas organizadas de ver y hacer las cosas. Ahí está, pues. Pásense la padre el día de hoy. Y si mañana fuera el Día de las Madres, pues pásensela toda madre. Vámonos, recio, señoras y señores. 7:05, yo les digo goodbye. Estaremos próximamente anunciándoles cuando ya estamos absolutamente en vivo con toda la programación regular de saboravallarta.com.mx para que ustedes estén pendiente. Le agradezco a todo el mundo porque haya estado con nosotros. Dice. Bueno. Bueno, saludos pues a todas partes del mundo y en especial allá en Morelia, Michoacán, a doña Angie Aguilar, a quien amo, quiero y un chingo la quiero, ¿vale? Y también a mi bebecita que parece que está dormida, pues la quiero muchísimo, ¿vale? Vámonos recio, goodbye. Un sabor en